Ya venimos hace varios meses trabajando en tareas de reparación asfáltica en distintos puntos del distrito. En este caso, estamos acá en el túnel de Carupá, haciendo el fresado y el recapado. Pero bueno, también hicimos obras en la ruta 27, en el camino de los remeros. Comenzamos también en la avenida Liniers y próximamente en la avenida O'Higgins, en General Pacheco. Tratando de bueno, mantener en, en buen estado lo que son las rutas más transitadas de nuestro distrito para brindar más servicio para los vecinos, pero también más seguridad vial, que es lo que aspiramos cuando arreglamos las calles, que estén exentas de baches y de imperfecciones que puedan provocar algunos accidentes. Previamente la secretaría hizo todo un trabajo entubando todo el túnel para que drene el agua y así, porque si no socava de abajo el agua y es lo que termina deteriorando con el peso de los camiones, se termina deteriorando el asfalto. Tuvimos en los días previos o sea, haciendo el hidrolavado. Cambiamos eh, toda la iluminación, se va a proceder a pintar con demarcación vial y también vamos a pintar las chapas del túnel para dejarlo perfectamente habilitado. También empezando el fresado y el reencarpetado en la Avenida Santa María para hacer el anillo vial que es Liniers, Avenida Santa María, ruta 27. Y remeros, la tarea del servicio público es una tarea continua, permanente, en donde siempre hay que estar eh, teniendo y cuidando los detalles y teniendo el municipio lindo, como es el municipio de Tigre, con los espacios públicos cuidados, con las calles cuidadas y con cada vez más obras para el beneficio de todos los vecinos.